Cortad, ahí. No es tema. Però, Anna Rosa, per què talla l'esquetx d'Esquerra? No, perquè salen personatges que ja no pinten nada. A veure, val, potser Esquerra no està passant un dels seus millors moments. No, però que me refiero a Jorge Javier. Jorge Javier ja forma parte del pasado televisivo, como los concursos donde se regalaban secadoras o la ética periodística. A partir de septiembre voy a ocupar la franja horaria del Sálvame. Oye, y no lo dejo ahí, ¿eh? No. También voy a ocupar todo el horario televisivo. Sí, esclar, perquè vostè ho digui. No, no, si no lo digo yo. Lo dice el telediario. Bona nit. Ana Rosa Quintana también ha comprado TV3 y pasará a presentar todos los programas de la cadena. Su primera decisión ha sido echar a los rojos catalufos como Toni Soler y el Tomàtic. Ahora les dejamos con el tiempo. Nino Nani, el tiempo. Bona nit. Les hablaremos del tiempo. Concretamente, del tiempo que pasará en prisión este profesor de Mata de Pera por haber obligado a un niño a mearse encima por no saber tocar ocas grasas con la graya. Una pista, será mucho tiempo. Y ahora les dejamos con el episodio de esta semana de Crims. Crims. Hola, soy Ana Rosa. Y esta noche les hablaré de un crimen terrible. Ser catalán. Comencem. Esto que has cocinado está buenísimo. Mira, el titular, la Vicenteta, tenía vínculos con el comando Donosti de ETA. Está delicioso. Pues, escolti, vostè no pot fer tots els papers de l'auca. Pues claro que sí, bonita. Ahora tu papel lo hago yo. Y vosotros, poner otro sketch antes que me cargue el Polonia. Venga.